Gracias, Kerly, por llegar de nuevo a mi vida. <laughs> Tranquilo, yo sé que tú eres feliz acá. Ella me llamó directamente y me dijo como que, que verás, no te puedo decir soy porque es un tema muy confidencial y, y luego yo veo la foto de WhatsApp y, 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 y toda y la era. familia moramos y ¿sí? yo digo hmm, no, no sé si hubieras eso. ayudado a él no hubieras publicado no, ¿Y que, si tú hubieses. ya me la... no, ya ya yo no voy a hablar de más porque no quiero que terminemos peleando acá pero, pero, si tú se también acabó. querías ser una persona con el tribo hubieses tomado otras actitudes en fin como una cierta pica hacia el quique o sea ya. no 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 ni les he topado esas manos ya pero yo no oh, sabía no les yo no sabía. O sea. No voy a decir nada. Y sean bienvenidos a Entre Tragos. El día de hoy, como que no los puedo tener en mi podcast. Se hizo realidad para todos ustedes, los que me estaban pidiendo. Los tenemos aquí. Aquí en el set de Entretrados, muchas cosas que preguntar, muchas cosas que decir. Sean bienvenidos, una vez más. Fuerte, fuerte los aplausos, por favor, producción, porque se dio este junte que se venía ya a venir, ¿no? Se veía venir hace ya mucho tiempo cuando por ahí nos dijo, Y va a poner aquí el clip producción y dijo, yo le puedo aceptar un café. Maduro un poco más y si es que tienes algún rato algo que decirme que no sea de broma, que no sea de payasada. Me lo escribes y yo con gusto siempre te voy a responder. ¿Siempre y cuando? No sea mudo. No, eso no dije. <laughs> no, eso no dije. No, ¿Eso no Siempre y cuando eh, sea maduro. Dije. Y creo que está muy maduro el día de hoy. Ya ¿no? estoy ya. ¿Sí? Antes era un verdecito ya. Era un morito. Ahora ya estoy ya, ya, ya estoy ya como para hacer ya patacón. Ya, ya. Para, estoy ya. Ya estoy como para que me hagas patacón, dice, ¿no? Ok, sean bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Entre Tragos. Qué bonito tenerlos. Muy eh, bienvenido aquí. bienvenido Kevin. Oye, pero ¿y el trago? Eh, ajá, ¿Ah, yo si te digo. de tomara? Obvio, pues, ok. ¿Producción, pero un trago que tienes por gusto está este letrero. Claro. No, 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 no. Es que, bueno. Hoy este... pues una vez este man me hizo chumar. Bueno, <laughs> bueno, ya estábamos medio chumados antes de que comience el podcast. Pero me Vos hizo chumar. Vos. Y rompí sí, por eso estoy con otro celular, se me da un celular después de este podcast. <laughs> sí, 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 sí. Sí, me quedo dormido al final y todo. No, la verdad sí me arrepiento un poco. Jóvenes, si ven eso, no sigan esos ejemplos. <laughs> ¿No ¡Sigan ya? lo bueno. Sí. Debo tener. Que bueno? bueno! comencemos con este podcast, mi querido. No comienzo hasta que no me den trago. Bueno, hasta que venga producción, hasta que venga producción trayéndole por ahí. Ah, carajo. Si hay... ah, ve, 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 Vean nomás, producción. ¿Qué es eso? ¿O al par? Ah, a la ¿Qué? Kerry le gusta. ¿Qué? A ver, dime, a mí qué me gusta. A ti te gusta el whisky. Sí, sí. ¿A sí, la sí. Kerry qué le gusta? A ver. A ti mira. te gusta. A ti te gusta un mayo. Ah. También, pero. Perrillo. Gusta... Sí, ¿no? gusta? A ver, ¿qué, ¿qué trago te gusta? ¿El tequila? No. ¿El tequilo ¿El tequielo? No, no, a ver, a ver. El... Es que no me conoces? Me falta mucho por conocer. Sé. Es que ves? mi primera chuma contigo fue con vodka, creo? ¿Eh? ¿No? los dos Era una vodka mezclada ahí no, con naranja. No, no, yo vodka no tomo. Pero con eso me hiciste chuma, pero me paraste tú... de cabeza. Cuéntenos, ¿Eh? cuéntenos, No, cuéntenos, yo no, no te paraste la primera chuma? Bueno, es que una ¿Qué vez... Es video? No sé, pero es que una vez, mi primera vez como que me invitan a la hermana de la Kerly a su casa. Ok. No, no. La verdad o que sea, sí fue... fue no lo bueno, invitaron. El Kiki estaba... O sea, que me colé. <laughs> ah, no le invitaron al El Kiki estaba conmigo okay. grabando. Y miñaña hizo una reunión con sus amigos. No, porque yo amigos. estaba en mi casa. Yo fui hasta llevando trago. Yo fui llevando unos antioqueños. ¿tú ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. No, es que algo íbamos a hacer juntos. Yo te dije, que mejor ven acá a la casa de mi ñaña. ¿Algo íbamos a hacer juntos? No íbamos a casa? hacer nada. Solo me invitaste a... De acuerdo. Pero a... bueno, mi punto es que caímos allá a la casa de miñaña ñaña. Y mi ñaña estaba con, su, con sus primos... Bueno, con nuestros primos y con nuestros amigos. Y ellos emocionados, así. Ay, y me hicieron. Caca, yo era un hombre, o sea, tendría que 21 años. Sí, entre, 20 años creo 20 años. Ya. Yeah. Y y ya pues me hicieron me hicieron no sé qué, no sé qué me hicieron, pero terminé tomando de cabeza. Así. O sea, literal me cogieron y me pararon de cabeza y me empezaron a dar trago así, yo era ahogándome así y, y me daban vueltas, o sea, me por la nariz. Me dieron vueltas y todo así, chu, chu, Y yo, ¿Y era tu y yo en, casa, en casa ajena, pues hasta por delicadeza se toma, pues, o sea, claro. Por buena educación. ¿Como Después, todo ecuatoriano? Como exorcista. No. Laboró. Nadie, nadie lo había hecho y el Quique lo hizo. O sea, como exorcista se vomitó No, a mi casa no. En la de lo mi peor, en la casa de la hermana, la, bro. De añor, ¿Ah? la de mi ñaña, ¿Ah? la de mi añor, sí. Bueno, recibe de esto, te quiero. Oigan, eh, mucha gente Gracias que... por limpiar mi vomitado. Y ¿Sí? estaba embarazada ella, ¿no? Sí, estaba embarazada. Ay, no. Pero no era ella la que limpió, pues limpió otro amigo que se llama Abel ese man, y me pasa en el trapo y con ahí mismo al kiki al lado y perdí las llaves de mi carro no sabía cómo irme excusa como para quedarme ahí Kerly atiende. tiene no me puedo ir no no me puedo no 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 encontré yo directa. mismo me busqué dos horas de esas llaves y me encontré <laughs> y bueno sí, sí, sí yo mismo escondí. oye no entiendo un poquito el contexto de tu podcast salud salud Deberías invitar a más científicos, como dijo, como dijo el Tíboros. Sí, bueno, por eso tenemos aquí. cuál es mi cámara? ¿A cuál me va? ¿A cuál? Sí, a la de acá. Ahí está. A está. Ok. Bueno, yo yo quiero saber antes bueno, de Bueno, saludos, saludos, saludos. La reconciliación por la reconciliación, ¿no? En serio. Gracias, Kerly, por llegar de nuevo a mi vida. Tranquilo. Yo sé que tú eres feliz acá. Le puse Hunter, si se va, viene. Viene. <laughs> a mi carro de Don tener nada que. Bueno, <laughs> Oiga, eh, yo quiero saber antes de comenzar con el podcast, es cómo, ¿cómo llegaron a conocerse Kerly Morán y Kim Bueno, ya lo hemos contado antes, pero no creo que lo hemos detallado a la perfección. O sea, fueron, fue, eh, ¿tú lo contrataste para una campaña, me imagino. No, yo, yo así, yo, 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 yo haber contratado. Okay. No. Yo ni siquiera sabía Su mamá, qué, pues, su mamá. Y, Ella o sea, me contactó. Y, y no es porque sea mala. De manera ¿no? muy sospechosa. Okay. No, no es porque sea mala, porque quiera hacerme la interesante, pero yo realmente no sabía quién era. ¿Quién porque, era quién? Ja. Ok. O sea, yo no, no sabía, yo estaba en campaña. Política. Pero ahora no te has de olvidar mi nombre. Nunca. <risa> <risa> Nunca, jamás. Nunca, jamás. ¿eh? Nada, no, entonces, eh, yo estaba justo en campaña política y yo era la, la candidata más joven de ese entonces, tenía 23 años. Guauita. Eh, o 24. 23 tenías. Claro. ¿No cuentas entonces? ¿Y cuántos tenías? 19. Menos, pues si tú tenemos 6 tenemos años de diferencia. No. Tampoco, <laughs> yo tengo 24, tú tienes 30, pues. Si tú tenías 23. Yo tenía 24 entonces. 2, 4, o sea, Yo tenía 18, me conociste, 18 añitos. Uh Huawei. Wow, sí, sí, nada. Era... Huawei. Wow, ¿Ya? Plaquito. ¿Y dónde tenías esa entonces, panza que ahora tiene. Su mamá era la que sabía quién era Kiki. No, tampoco. Pero realmente los nuestros, o sea, eh, mis asesores dijeron que como yo era la candidata más joven, tenía que atacar a ese a ese target. Okay. Entonces ellos hicieron una especie como de estudio para ver eh, y justo en, en ese entonces ¿Y ya tu empezaba tu papá ver, resultó el mejor. Sí. Entonces, sí es cierto, sí es cierto, yo no voy a negar, pues por eso trabajó conmigo ¿Ya? o para mí. Nada, mentira. ¿Ya? Sí 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 la verdad Entonces, no uno no, en esta pues... vida ha tenido que trabajar sí. de todo taxista lo... bucetero trailero, animador cantante y en... cuándo te lo presentaron cómo fue nos conocimos en la oficina no sí pero es que todo fue full incógnito. fue, Así fue, fue, fue como que me das. a mí yo estaba todo tranquilo cuando de la nada llegó un, un mensaje y fue como que me llamaron primero me llamaron me llamaron, me llamaron por WhatsApp mi hijo, eh, verás, es... ¿Quién te llamó? Tu, tu mamá, tu mamá, directo me llamó tu mamá. Ah, directo. Sí, ella fue, nadie más me había contactado antes, nada más. Ah, ya. Ella me llamó directamente y me dijo, así como, Kike, verás, no te puedo decir quién soy porque es un tema muy confidencial. <laughs> y, y luego yo veo la foto de WhatsApp y, ¿Y, y, mi y, y toda y la familia moramos, así. <laughs> y yo digo, hmm, sospechoso eso, ¿quién, quién será? <laughs> mi mami tan linda y tan ingenua. <laughs> Y de ahí ya, pues me dijo así como que no, verás, somos, eh, está hablando Evita, que quiero que, queremos contactarnos contigo, queremos reunirnos para ver cómo podemos trabajar y todo. Y bueno, yo sí les había ubicado, no tanto a, a Gerardo, obviamente sí le ubicaba de... De largo, ¿no? Desde huaguito con sus canciones. Ajá. A Kerly me acuerdo que algo había visto un capítulo de No Noticias, algo, o sea, no, no era como que tampoco lo ubicaba mucho, pero obviamente sabía que era Que leger, pero yo no sabía de qué se trataba, yo no sabía ni siquiera que ella estaba de candidata a la vicepresidencia. Vice vicepresidencia, viceprefectura y eso. Vicepresidencia. Vale, Ya se te está pegando lo de blah, la randa. Entonces, eh, ya, pues me me contacta y, y de ahí vamos y nos reunimos. Ya, es cuando fui el, el que leí por primera vez que no tal, de... ¿Qué tal esa... Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Todo su impacto? Sí, 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 o sea, dije, no, no. ¿Dónde sí, está la boba? <laughs> bien, bien, el contratito. <laughs> bien, el Gerardo. <risa> <risa> ¿Y pero cuando ya te acercaste, odiosa o...? No, es muy tranquila. Amable. No, la Kerly siempre ha sido súper... Súper normal, tranquila, así. La gente que a veces le, le dice, ah, como que cosas, es como que realmente no le conocen. Así ya es. Ya digo, hola, Kike. Normal. Sí, así. fue así como que hola. No, ¿Qué tal sí, te pareció que... ahora el Huawei cuando lo viste, así, a primera vista? Era como, qué lindo. Es que era un, un bebé, oh. era un niño, en serio era un niño. <laughs> y decía, ¿cómo, cómo de tan chiquito puede.? Ir? causar tanto impacto en redes sociales, o sea, porque yo no era mucho de redes sociales, o sea, yo sí tengo que ser súper franca, no era mucho de redes sociales, era más de medios tradicionales, o sea, yo sí me relacionaba mucho más con la prensa escrita, la televisión, la radio, pero muy poco redes sociales, entonces yo, por eso no sabía quién era, pero resultaba que mis ñaños eran fan número uno del kick, entonces ellos sí sabían full, me decían, no, ñaño, no puedo creer que tú vayas a trabajar con alguien que dice que le digo sí, y yo no le conocía. Cuando llegó llego todo así encurvadito así medio tímido como ratoncito así buenas buenas y digo oh, hola aquí cómo estás buenas señor? buenas veinte mil le cuesta señora <laughs> ¿Qué? ¿Qué? yo menos. entonces soy súper franca yo nunca supe cuánto cobró por mi mamá luego así me dijo como que fue fue una suma super considerable no fue mucho porque no era como que todo mío o sea era como que todo lo que la campaña que ustedes ocuparon era como sí, que la o sea, bueno, lo que pasa es que realmente eh, o sea, bueno no era como tan directo el, el, el tema con él pero mi mamá dijo sí sí fue algo sí fue fue considerable yo nunca Digo. supe la verdad nunca supe pero sí o sea no llegamos hay... digamos el valor me pagaron nunca nunca he dicho esto díganme, díganme. Pero... el total de la campaña era con todo el, como que el equipo de producción, que yo en ese entonces era como que socio, se podría decir, trabajaba con, junto con, una con una productora, con una agencia. Sí que se quedaba en su porcentaje. Claro, y más o menos la campaña era de como más o menos de unos 12 mil dólares. Ya. De total. Pero sí fue full total. tiempo también, ¿no? Claro, sí fue full camello en realidad. No, pues eso fue un mes. Fue... No, pero campaña? sí fue full, full cosas que, 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 que... que se hizo hacer. Ah, sí, sí, pero no fue full pero tiempo. Por neto, neto a mí me habían quedado unos 5 No fue full ya. Los cinco mil dólares. ¿Quién nomás te tocó... tocaría hacer, no? Por trabajo. Y de ahí Hasta Muchas de ahí... me tocó dar. <laughs> Dentro de saco, Todo profesional. De ahí ¿no? salió el McQueen, pues. Ya. De ahí salió. Oh, ¡Ay! A ver, no, el McQueen salió de otro lado. No, <laughs> pero, pero después de la campaña compraste el vehículo. No, pero no, no, no fue netamente por tu campaña. No, no, tuve, no. Tuve no yo no digo que fue por tuve mi campaña. Pero otras campañitas pero que sí me pagaron lo mejor. Que pasa, lo que pasa, no, bueno, y tal vez sí, o sea, yo digo, yo no sé. Pero. Es, es como este... que en un punto de la campaña ya no lo hacía por plata, ya lo hacía. Por, por amor, gusto. Por, gusto. por amor. Ay, ay, por ay, por favor. No, pero verás. O sea, es que a esas, ver, tú me decías campañas... que te acompañe a, a, a los es a los eventos y todo eso, y no sí, es que sí, yo sí. te cobraba. O sea, no, 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 no. Temas es que laborales, ¿verdad? Ya, ¿no? ya, ya había una convicción de, de ambos. O sea, a mí, una buena vibra, un, sí, una buena no, conexión. A mí me encantaba pasar con el Kike porque me hacía ¿Te reír. ¿Te encantaba o te encanta? Uh, me encantaba. Y ahora. Ya veamos cómo después de dos años yo, y eh, medio. Eh, que, después de dos años y medio que no nos hemos claro. visto, las cosas cambian, no sé qué. Tienen nuevos gustos nuevos. Exacto. Entonces, yeah. bueno, el <laughs> ¿Qué te ríes? No, nada, no, yo nada. No. no, entonces el Pero sí si la diputada de Me decía así, que ay acompáñame a tal... Y eran los dos solitos. Ella iba no, con su guardaespaldas, como... chofer y no, todo. no tenía ah, No era un primo que le acolitaba. Era mi primo que me acolitaba. <laughs> Se en llamaba Chosa. Matatán. <laughs> Tenía un nombre así como de. Solo de nada, amigos, como que yo estoy afuera. Ya te, ya te espera el matatán. Y yo, chucha, qué huevada. Y, <laughs> y yo, yo así. Estamos... mantucote ahí. ¿qué, ¿Qué más, matatán, eh? <laughs> Chévere la Kerry, ¿no? Adoraba, mi primo le adoraba al Kiko también. O sea, toda toda tu familia quería... me adora, solo Todo tú nunca me quiere. adoraste. No, yo sí. Pero del amor al odio, uh, del odio al amor hay un no solo paso. Y ahí fue, Mío, y ahí nos fue nos cuando tuvieron las primeras eh, muchas. Ya, pero es, es, es lo que yo quiero que, que, que sean claros aquí. Porque, bueno, cuando tuvieron ustedes su, su disputa, su inconveniente, que, bueno, ya eso lo hicieron saber ustedes, ya arreglaron todo. Pero ustedes decían, como que, ah, sí, hacían cosas por contenido, hacían otras cosas, como que por. Por, no. contenido. Pero, por pero dentro de eso, hubo como que. Un cariño y un poquito más de cariño sí. que se prestó para... Como el... te digo, eso no estaba en el contrato, que En el contrato no estaba... <laughs> Tienes que acompañarle a la Kerly a, no, a, que... a sus giras es que y ya... eso de política. Ya era algo... Eso te digo, ya era algo que, que realmente, o sea... Ya pasábamos tiempo de calidad realmente. O sea, ya era un tiempo que a él le gustaba, a mí me gustaba. Entonces yo le decía, mira, voy a estar acá. ¿Quieres acolitarme, hermano? Sí, sí, de una. Entonces... Solo me conformaba como, con las permuchas que me daban en eh, el camino. Ay, por favor. Ese era pero todo era, mi sueldo. Era como mi tiempo de, de, de desestrés en de el momento el tan, tan ágido que yo vivía. porque o sea, que yo solo fuiste tenía... un juguetito. Ah. O sea, le no. haces buenos masajes. No, pero, o sea, si, él, 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 él no se involucraba en la política. Entonces él me, me hablaba de cualquier otra cosa y era como mi tiempo de dispersación. Y, y, y él me, me me dispersaba un montón y yo en el estrés que estaba porque yo tenía que ir a un meeting donde habían mil personas, cuatro mil personas y tenía que dar un discurso de esa parroquia o de ese cantón. Entonces, había ir repasando, ¿cierto? Te desestresabas. Es que sí, sea. o sea, yo, yo iba viendo las lo, los datos, o sea, cuántos habitantes, de qué productos vivía ese eh, cantón. No te equivocabas, ¿eh? <ríe> no. <ríe> no te equivocabas. <laughs> Perdón. Tendría que decirlo. Entonces él me daba esa parte distractora que servía un montón porque. Eh, Pero y ¿qué hacían para distraerse? ¿De qué hablaban? Salían juntos, unas viñetas. No, o sea, no íbamos en el camino. Él, él me acompañaba en el camino. Íbamos en el camino así jugueteando, así molestándonos. <laughs> eh, él se quedaba dormidazo, así o yo, le, 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 le hacía bromas como le metía el dedo en la nariz, así o. ¿Y cuando ella se dormía? No, yo no me dormía porque yo iba repasando. Ah. Yo iba ensayando el discurso. Yo yo muy raro que me duerma en un viaje. Okay. Porque sí soy buena compañía ya. para viajar. Pero lo que habla aquí, que de las muchas, hubo una mucha que recuerden que fue con el corazón. No lo sé, o sea. Pregúntale a ella. ¿Y por qué a mí? Porque yo ya dije y tú dijiste, hiciste la loca. ¿A qué rato? Pero es que está preguntando si es que hubo un beso de corazón. De corazón, o sea, no, no, de contenido no de compromiso. Comercial. O sea, ahí en esa época no, nadie nos estaba grabando en el video. Sí. Ok. O sea, tú puedes decir, tú como varón, reconozco. Sí, sí, fue, sí, fue una mucha del corazón. ¿Le diste tú una mucha del corazón? O sea, sí, sí. Ok, ¿tú, Kerly. Sí. ¿Sí le llegaste a dar una mucha del corazón? Sí, lo que pasa es que esa campaña fue muy intensa y él pasó conmigo todo el tiempo. ¿Ya? ¿Y se llevó a ganar tu corazoncito? Verás, más allá, o sea. Es que iba más allá éramos de, muy de eso. Éramos muy diferentes, éramos muy diferentes, así. Iba más allá de eso, porque Kike, a veces cuando yo ya. Éramos tenía de que distintas hacer... sociedades. <risa> <risa> no, no, lo pero que. Pero nunca es fue que... un amor prohibido. Lo que... No, nunca fue un amor prohibido. Porque no, es que. Ah, pero sí fue amor, <laughs> lo estás reconociendo. Es que eso te iba a decir, es que ni siquiera creo que, por mi parte, al menos, no llegó a ser así como amor, amor, amor. La primera mujer que utiliza Kike Huff. O sea, yo alquilé, no, Morales. no, 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 no. Yo al nunca Kikel, fue amor. No, Lo muché sí. solo por. A... No, 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 no. Es que, o sea, es que, como te digo éramos muy distintos. Me cachaste? era como que también era muy, como que. Pero vacilaron. ¿no? Era muy estúpido pensar de que podía haber algo en eso porque éramos muy distintos. ¿cachaste? No, y aparte verás, como... o sea, yo a él. Yo, él, cuando me decía que él cae a tal lado, yo iba yo él estaba con sus amigas. Ajá. Y ahí, entre sus amigas, estaban sus vasiles también. Entonces, era como que muy difícil que yo le pueda tomar en serio a él cuando él también hacía cosas. Y yo entendía por qué era el Pero legal, Nunca ¿me es tarde, ¿no? Pero tú me dijiste que me ibas a esperar unos dañitos. <laughs> y aquí está? Miren el hombre que se ha convertido. He aprendido de sus errores, de sus tropiezos. No sé, eso tiene que mostrarlo. Y la verdad. Yo aquí metiendo pistolas. Que... Bueno, bueno, eso es como para que ustedes sepan cómo nos conocimos. Ya. Siguiente punto, ya. Ok, bueno. <laughs> sí, ya, ya. ya se conocieron. Eh, ya en la parte laboral, luego de todo lo que sucede dentro de, dentro de redes. Ajá. ¿Él te incentiva sí. a.? Sí. Él a me dijo: ve, ya no ganaste, no quedaste ni como vocal de aseo. Y. y... O sea, fue un ya yo perdí la campaña política y... Pero ganaste eh, algo también muy grande. Y él me llamó. O sea, él, él, él fue una de las pocas personas que realmente sentí que se solidarizó conmigo en ese momento. Porque fue muy fuerte, o sea... Uno dice, ay, ya sí, perdió. Pero más allá de eso, o sea, sí... Chuta toda la inversión en tiempo, claro, en dinero y en estrés... Y el Gerardo... <risa> <risa> fue súper fuerte, entonces... A mí me gustó porque él me llamó y me dijo, no, quer, tranquila, aquí estoy yo para apoyarte cuando necesites. Y a, a la edad que él tenía, a mí me pareció como súper maduro lo que, lo que él me dijo en ese momento. O también, tal vez, estaba muy sensible. ¿Ya? <laughs> que lo percibía así. Y, y él me dijo, oye, reunámonos. Me dijo, reunámonos y, y veamos qué se puede hacer, porque de todo esto hay algo positivo que tengo que contarte. Entonces, nos, nos reunimos y luego él paga, sí el tan... Siempre yo lo he dicho, o sea, y lo he reconocido, es siempre diferente. es tan preciso, tan métrico, tan analítico. O sea, es muy analítico. Entonces me dijo: Mira, me dijo ya, chévere, no ganaste, no es el fin, pero mira lo que es, lo que ganaste acá. Entonces Pac sacó los videos que en ese entonces pero nosotros grabamos. Mira lo que ganaste acá. <laughs> no, nunca me dijo eso. Te ganaste, De mi corazón. <laughs> Esa porquería. Que, ay, Esa hombre, porquería. Eh, que, Pensé que me ibas a ofrecer algún negocio. <laughs> vas que a montar una salchicha. <laughs> <laughs> pero entonces eh, él me enseñó las métricas de todo lo que hicimos juntos del todo el contenido es que, a la que gente grabamos le gustaba así o era como entonces, que la gente él me dijo, los quería muchísimo me dijo mira o sea me dijo mira estos números y me enseñaba y hacía comparación con lo que él había hecho antes okay. y con los dos videos que yo tenía ahí montado de no noticias y otras cosas más y realmente los números no duplicaban o sea triplicaban y eran, era una cosa de locos o sea a la gente le, gustó Le encantaba ver juntos. vernos juntos. O sea que sí funcionó mi mega campaña de comunicación. Bien <laughs> pagado, entonces. Si quieren contratarme para su campaña electoral, no duden. <laughs> es que yo no sé si perdí por él o no, pero... No, sí, sí tuve unos que sí me ganaron. <risa> <risa> no, mentira. Pero, o sea, a mí me gustó... Que, que él me dijo mira o sea y, y puede aquí nacer algo chévere para ti pueden nacer un gran amor y empezamos a trabajar juntos empezamos a hacer contenido de parejas juntos ahí me empecé a involucrar con la familia de Kike con Irene con el viejo pero hasta ese este punto habían hablado como que no le vamos a meter corazón no. vamos como es 100% padre? trabajo es que él, y ella me vez... veía como el wambra que no, pasaba no, 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 pero vacilando verás, verás, y dentro de todo esto yo sí te voy a mencionar algo el Kike una vez a mí me senté y me dijo Verás que esto es trabajo Así me dijo el que quede una. Okay. Como que sí, me voy a estar enamorando. <laughs> Pero en el proceso podía me pasar. Dijo, me, el man me lo dijo así de frente, mi corazón. Ver, sí, sí, me dijo, esto es un trabajo, de aquí vamos a ganar tanto tú como yo, tú vas a ganar plata, yo voy a ganar plata y a esto cero corazón. Ni tú, y ni yo, yo le terminé metiendo con eso. Entonces dije, ya. Claro, no, y esa no, es la pregunta. ¿Y en el proceso una? sienten que alguien...? No, yo no, yo, no yo, yo sí fui súper profesional. No, no, sí, él sí. a mí me advirtió y yo dije, ya, bacán, de una... Pero trabajemos. bueno, ahorita podemos hacer otra negociación. <risa> <risa> ¿Me estamos en el más corazón. <laughs> podemos quitar una pequeña cláusula. <risa> <risa> ¿La, quitamos la cláusula tercera. No, 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 no. No es, no, es que no le metíamos corazón porque te digo, o sea, éramos muy distintos, mi cacho o sea, Pero, Era como que yo le veía a Kerly... Una persona que... Ahora, o digamos, sea, cuando ya estoy... Ya estoy como que más maduro. Es como que la entiendo también. Digo, yo que también siendo yo... Ni cagando he estado con un Wambra como yo. Así... Era como que no... No era alguien que cumplía sus expectativas. No. Pero está bien porque... Porque no era alguien... Eh, serio era alguien que solo aparte pasaba jodiendo digo, o sea, nosotros, y ella también tenía otras aspiraciones en su vida nosotros he hecho, aparte de nosotros grabábamos sí yo ya o sea yo en ese entonces sí pensaba como en algo más formal algo más serio y, y aparte eso te digo o sea yo grababa con Kiki, Kiki que siempre iba a una grabación con una distinta entonces era como que típico para, de vos. para no enamorarme claro, típico de vos entonces yo decía no pues ni cagando pero eh, no yo, yo creo que logramos el objetivo o sea porque a la final Fuimos de un buen equipo de trabajo y, y más allá de todo. Sí, pero, pero eso, yo, sí, yo sí sentí algo por ti en algún momento. En realidad, sí. sí. Físicamente te llevó a traer el Kike. Verás, era el tiempo que pasó. No, no, no. no Lo que pasa es que cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, sí. es inevitable que llegues a sentir algo. Y yo al Kike ni puchicas. O sea, eso era más como hermandad. ¿Alguna o sea, vez si me no... llegaste a contar sí, tras cámaras que... que se amanecían? No, no, yo por eso. Te digo, hablando. Hablando. Nos amanecíamos hablando en el por, tele, por teléfono. Así, y hacíamos a veces. Enamorados del colegio. Videollamadas. me sí, contaba? él me contaba? Que... Y él me contaba <laughs> sí, sí, pero no eran enamorados de colegio, sino que él me contaba sus problemas y yo le daba. Consejos. No, yo sí la Kerry le he contado todo, así. Él todo, me contaba la masa de todo. todo. De entonces yo le decía tranquilo y todo. Entonces por eso te digo, era más como hermana porque yo sí lo veía a él, como él dice, o sea, como un muchachito. Y en realidad en chiquito. esa época solo estaba la Kerry y la Tami, así es como que literal, es como que fue loco, así, porque eran mis únicas amigas, así en esa época solo ella y la Entonces y yo sí trataba como de aconsejarle, de, de llevarle por el buen camino <laughs> y de decirle las cosas que para él eran Quique, buenas, Aquí está el buen camino. <laughs> no, Quique. pero es que, es que ese es el punto. <ríe> <ríe> no. Yo, no o sea, no, no? <laughs> ¿qué les pasa? ¿Y <laughs> aquí está el buen camino? <laughs> Vaya esa, te <frase. ríe> Ya, ya, no, salud, pero... Pero... Salud, 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 salud. Pero sí, o sea, entonces, claro, nosotros nos damos <laughs> <de> salud, pero... <laughs> y yo <laughs> nos amanecíamos hablando pero yo eso eso te digo o sea yo lo veía más como sabes cuando sentía algo, ah, algo 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 hermandad. algo fue... algo ay, ay, lo va a decir <laughs> o sea no no le he dicho ninguna. dicho. ni, ni, a, casi, ni a ti ni a ti te no he dicho es yo no soy yo no yo no soy alguien que que es es como que muestra muchos mis sentimientos es como que yo puedo quererle muchísimo a alguien que no es como que le estoy diciendo que te quiero cachas es como que soy bien raro es como que soy bien reservado Preo. en lo que yo siento y todo y es como que no sé a veces hasta me hago como que el que no me me valiera verga pero es como que en realidad no es como que en realidad sí me importa así porque es como que trato de, de dar esa imagen media fuerte así el macho que, alfa ajá pero es como que luego igual termino valiendo entonces Lo la, a la vez en la que sentí como que algo no sé como que me nació con Kerly fue cuando fue cuando justo estrené la primera canción que fue con Gerardo así es como que se pone roja que... no 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 es que es que verás, y no porque, no, o sea, me parecía súper guapa, ¿cachai? O sea, súper guapa y todo eso, pero es como que sentía algo distinto, me cachas. Es como que. Primero agradecido con toda la familia, es como que fue algo único lo que hizo. Lo que, que pasa es con, que, yo, con... yo, entiendo que tal vez Kiki vio así porque, en serio, mi papá se rehusaba O sea, mi papá veía todo lo que yo hacía con Kiki y todo, y mi papá decía, ay, son ridículos. ¿Qué pasó? Oh, Allá. Yeah. Decía, ah, ah, como que, ay, no, esas ridiculeces hacen el ridículo, a mí no me estén involucrando en eso. Y mi papá era muy, muy, muy serio, alejado, o sea, ¿Ya? muy alejado de eso. o sea. Y luego papá... Pac, disfrazándose de mujer, de viuda. Entonces, Ahí ¿sabes? es cuando yo sé que el Gerardito te, te aprecia. Sí. Entonces, claro, el, el yo, o sea, el Kike me dijo, no quiero que, que en serio me ayudes con tu, con tu papá, o sea, porque yo sí quiero hacer algo con tu papá, yo le admiro culto. Sí. Entonces, literal, a mí sí me costó un poquito convencerle a mi papi y yo fui como fue misma, como un, un trekking porque ellos también necesitaban publicidad de un evento sí. entonces yo dije verás yo te de colito no, no, a mí no me interesa ganar dinero sí contigo, pero a mi papi fue difícil entonces luego yo yo tomé la estrategia que Kike tomó conmigo entonces yo fui como que pat con números yeah. digo mira papi o sea el Kike no es ningún votado el, el man tiene estos números el man eh, tiene este alcance tiene estos views tiene, el target del man es este tiene estas mozas tiene <laughs> estas mozas ¿Y el grado ¿Y por qué tiene puesto no. abajo de su nombre el nuevo más querido? Entonces ahí mi papá eh, ya accedió porque también eh, ahí entró otra vez esta agencia con la que Kike trabajaba. Entonces justo mi papá iba a hacer un concierto y, y la agencia también dijo, no, o sea, él te puede ayudar con el tema de la publicidad. Mm. Y ahora redes sociales es absolutamente todo. Entonces ahí mi papá dijo, ok, bueno, hagámoslo. Hicieron bastante cosas juntos luego de eso, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pero ahí fue cuando te digo que nació esta canción que es con Gerardo. Entonces es como que... Me ¿Pero gustó ¿Qué full. sentiste, o sea, qué sentiste hace rato? Me sentí feliz, cachas, porque uno estaba cumpliendo un sueño, me cachas. Un, un sueño de puta, yo quería en algún momento sacar alguna canción o algo, porque quería dar algo como que a mi público, así, pucha la oportunidad que se me dio con Gerardo y todo eso. Yo tengo una anécdota muy linda, así, de que, bueno, mi abuelito ya había fallecido hace algunos años, pero él, él es el que de chiquito a mí me hacía escuchar así las canciones de Gerardo, de Máximo y todo eso. Entonces era como que dije, chupichos, sea, si mi abuelito hubiera sabido todo lo que, lo que estoy ahorita haciendo, es como que estuviera muy feliz, mi viejo. Entonces, sí era como que me llenó muchísimo eso de como que, bacán, así es como que fue un hit de esa o sea, Es como que esa canción estuvo número uno en tendencias, llegó en un día a un millón de reproducciones en YouTube. Y me acuerdo que justo el día que se estrenó, eh, la que había hecho, como que voy a ir a mi casa, así como que para. Ah, una para, parrilladita. Para festejar o algo así. Como que me sentí así como que... Qué bacán, cachas como que me sentí, sentiste querido también, me sentí querido, querido por el así, más querido, me sentí querido por el más querido, así entonces como que fui pucha y disfrutamos, chupamos y todo eso, entonces ahí es cuando yo como que no sé, como que sentí algo como que por qué cachas, ahí fue cuando cuando dije así, como que no sé, sí <laughs> si me, me me gusta así como que su ambiente, su entorno ¿En eh, la que... <laughs> Y, y ahí, e, ese fue el, el, el momento en el que sentí toda esa boba así. fue un día súper del puto. Así que vivimos algunas cosas con Kerly eh, Hasta nos chumamos. Hicimos, ahí fue cuando hicimos lo de las batallas de rap. no <laughs> el, pusimos, sí. Hicimos, pusimos una pista. Una pista de freestyle. Y éramos, o sea, puteándonos así. Yo decía, ah, que yo le decía, que tú sin tu papá no eres nada. Y la mamá, me me, me levantó. Pero así rapeando, rapeando, rapeando. ¿Eh? Así a medios plutos, así. Entonces ahí es como que... Como que no sé es como que me, me gustó o sea es como que es como que dije, sí pero luego es como que no sé qué es lo que pasó creo que como te digo éramos como que muy distintos de, lo que íbamos que de ese lado, punto y era como que no le veía futuro y estoy seguro que ella tampoco entonces simplemente nos alejamos por qué por qué o sea tú por qué sientes que se acabó esa relación que venía tan bonita no luego de lo que hablan de que eh, compartieron muchos momentos, momentos en los que eh, Kiki estuvo contigo, momentos difíciles, eh, donde fue tu desahogo, tu desestrés, conversaban tantas cosas hasta la madrugada. ¿Por qué sentiste que dieron el paso de abrirse? Era, la realidad. Era mutuo, el, 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 el que él se sienta cómodo conmigo y yo cómoda con él, era mutuo. El apoyo también era mutuo, o sea, yo sí si llegué a, a apoyarlo a que de esa forma, era porque. Nunca dudé de sus capacidades y del talento que él tiene. Y siempre lo he dicho. Entonces yo aposté todo por él cuando dije, porque dije, a mi papá ni cagando le voy a presentar huevadas. O le voy a hacer que haga cosas que no van a funcionar. Yeah. Entonces, siempre yo aposté por el talento de Quique. Pero realmente no, no sé. O sea, yo no, creo papá. que la inmadurez de, de, más de él que mía, porque... Eh, lo que pasa es que hubo un fenómeno con Quique que tal vez no sé si es que él se haya dado cuenta o se dio cuenta o um, tal vez nunca lo quiso ver, no, no tengo idea, pero hubo un fenómeno con Quique que, que realmente oh, no. Quique eh, fue un boom, así, o sea, de la noche a la mañana fue un, como se podría decir, como un rockstar, un popstar, así, o sea, fue un chis, chicha star. <laughs> o sea, sí, fue pues, así. O sea, él, él fue un ídolo así, plan, plan, plan. O sea, sí, él tenía su fama, él tenía sus cosas y todo. Pero luego todo el mundo hablaba del, de él. O sea, ah. todo el mundo. Y luego él sacó su marca. Y luego él siguió haciendo música. Y luego Pag involucró a su familia, los morales y todo. Y empezó blim, 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 no, blim. Fue, cuando fue lo de las salchis, tú ya no estabas con él, ¿no? Empe o sea, ya estábamos alejados, pero yo todavía eh, tenía como ese compromiso de apoyarlo en lo que él decidiera, pero ya no era, ya, ya no era así tan, 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 tan fuerte, o ya, ya no compartíamos muchas cosas juntos. Pero precisamente porque hubo este cambio. Y entonces yo, yo puedo entender que él ya tenía muchos más compromisos, muchas más responsabilidades, ya trabajaba el doble, ya no tenía mucho tiempo, y tal vez sí se le olvidó eh, como un poquito la, la parte esta de. De, de compartir con quienes eh, estábamos. Y yo sí digo, o sea, yo ¿Te lo... sentiste respeto. como que te hizo un lado? No, no nunca me sentí expresada, pero creo que sí fue como que él nunca sintió que, que, que subió de una y no se dio cuenta. Y ya luego, como que sí, dijo, no, ya estoy acá y todo. Y empezamos como otra vez, pero ya él era distinto, yo también era distinto. Entonces sirvió del de tomamos... respiro de los dos años casi, que se dieron de alejarse. vio <laughs> mucho. Claro, sí, con los dos años. Porque, un poco más de dos años. Porque si no, hubiese sido algo muy tóxico, ¿no? una amistad muy tóxica, no simplemente una relación, sino una amistad muy tóxica en la que los dos dieron un respiro, cada quien logró más cosas porque tú has logrado muchísimas más cosas en el tiempo que te has separado con él, igual Kike Entonces, creo que fue necesario el respiro de los dos. Bueno, y las cosas yo siempre digo que pasan por algo y, 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 y las cosas tienen que ser como, como, como son. Y mira, ahora la vida nos ha vuelto a unir. Eh, espero que, que, que para cosas muy buenas, no solamente para él y para mí, sino para todos los que nos siguen, porque si Kike está esforzándose todos los días y si yo también eh, me esfuerzo todos los días, no solamente es por un beneficio mío propio ni de él propio, sino porque tenemos un público a quien tenemos que responder, a quien tenemos que respaldar, a quien tenemos que todo el rato eh, contentarlos, porque creo que esa es la mayor obligación de una persona que está... En el medio público, sí, sí, no. ¿por qué bajaron la canción no, que sí. tenían juntos? <laughs> él bajó, yo no bajé. Eh, yo, bueno, yo no bajé en realidad. Él, él, él la haber bajado, yo me cuento. Bueno, me bajaron varias canciones en realidad por derechos de autor. Okay. Pero se suponía Creo que, que eran. Amor, pero Casalmino Oh, por los, los... La de eh, Gerardo también, que hicimos en mocero, también me bajaron. Y desde ese entonces ya no copio ninguna canción y todas las canciones que he hecho son, son inéditas. inéditas. Ok, ok. Bueno, y ya cuando comienza a desatar este problema en el que se ven involucrados con. Por ahí, el uno decía, voy a traer abogados, que no sé qué. Ah, no, yo nunca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, ¿Por qué, qué detonó ese, ese problema más grande? Ya se habían separado. Bueno, ya dámeme, dámeme, ya se habían ya, separado a, eso. Se, a todas las verdades. Se, verdad en se en había este separado podcast. eso. Pero, ¿por qué fue ese detonante más grande ya? ¿Pero qué, te, te, de qué Cuando Kerly salió hablando en la tele y tú saliste. Yo nunca he salido hablando en la tele. Bueno, estabas ahí con las chicas que estaban. Ah, no, mira, verás. verás, sí. <laughs> verás es algo que. Ay, lo que pasa es que yo ya tuve ese primer encontrón con Kike que yo nunca pensé que, que, que él lo iba a hacer. O okay. sea, si bien es cierto, tuvimos un encontrón, pero así, tú a tú, por mensajes. O sea, ¿cómo es lógico que bueno, personas racionales deberían hacerlo? Entonces nos escribimos un par de mensajes. Ya, ya, pero él, salud, salud. Yo le, <laughs> le dije ya. O sea, ni tú ni yo estamos como en buenos términos, en buenas condiciones, no tenemos una buena relación. Entonces, dejemos las cosas ahí. Dije, ni, ni te compliques tú, ni me complico yo. No me yeah. tomas en cuenta, yo no te tomo en cuenta. Que yo era muy, mira, yo estoy muy, me catalogo por ser una persona muy insistente, se podría decir. Yeah. Yo cuando quiero algo, Insistes. insisto hasta que, hasta que se dé. Y eso lo he hecho con, con varias personas, o sea, hasta con varios artistas que para hacer las, que las colaboraciones en, hagan realidad. Es como que tampoco es que les he rogado, ¿no? Pero sí es como que les he hecho ver de que era, es, un, es algo bueno y que, claro. y que vamos a ganar, ganar y que, y que voy a dar mi 100% para que eso se haga realidad. Entonces, yo creo que siempre fui muy insistente como que con Kerry, pero no porque, porque yo quería lo mejor para ella, que O sea, porque yo realmente veía que ella, o sea, pegó muchísimo lo que nosotros estábamos haciendo y todo eso. Entonces yo quería, sabía, que sea más grande. quería que sea mucho más grande y, y obviamente, o sea, dejando el, el amor y todo eso a un lado, porque como te digo, éramos personas muy, muy diferentes. Eh, yo quería eh, como que trabajar con ella y hacer muchas cosas con ella. Entonces yo era como pero que no muy, porque... muy, sí, muy pero no, insistente. Sí, no sí, Nos enojamos por eso. No, no me acuerdo realmente por qué nos enojamos, pero dentro de este momento. Es que creo enojo, que me distancié porque. Hubo, hubo una conversación que él y yo tuvimos por chat, creo que justo cuando mi papá te había dicho que borres el TikTok. No, pero mucho antes de eso es como que ya nos habíamos distanciado. Sí. sí. Porque como te digo, o sea, yo era muy insistente como que, oye, lo Kelly! Que ve, es que no mira por acá, mira por acá. Lo que pasa es que no Podríamos hacer todo mucho esto, esto, esto. Pensamientos, ya entonces. Y ella como que sí, que no, que no sé, que no sé si quiere funcionar, que, que reunámonos con mi mamá y todo eso. Entonces como que... ¿Tenías miedo? Lo que pasa es que yo... Kelly no tenía soy, miedo, tal vez es normal sí, tener miedo. O sea, no soy una persona insegura de mis capacidades, pero yo sí confío muchísimo en el en el poder tratar las cosas eh, con alguien más y en ese entonces era mi familia que era mi mamá y en ese entonces yo también trabajaba con otra persona okay. entonces eh, bueno habían varios varias personas detrás mío que necesitaba como el, el concepto o la opinión de ellos, entonces aquí que eso le molestaba muchísimo, entonces que me decía es que, yo que, que yo solo quería que confíen en Era como que yo solo decía, que me decía, ay no, ya tienes que dejar a eso Tienes que, ay, ella misma y me entonces, decía, ella me decía así como que no me está funcionando muy no. bien y Digo, si no te funcionan tan bien, entonces, el, deja el como eso que, atrás Entonces, él como que me obligaba y me decía Tienes que dejar eso, tienes que dejar el otro, no tienes que hacer Entonces, yo también soy una persona que Me creo, creo que mi forma a, de expresarme no, y de decir sí, las cosas no es un poco equivocada no no Pero precisa. es como que yo siempre entonces, que, que digo algo y, y bueno, algunas personas que me conocen sabrán yo siempre puta, tendré mis maneras de expresar y todo eso, pero es porque te quiero. Así peor claro. sería que no te dijera nada. ¿sí? Es porque no, me entiendo, importas. No, y, y entiendo, Porque quiero lo mejor para si ti no, que siempre. No es como había que... había una muy digo buena eso. comunicación entre los dos. Y ya luego... O sea, no sé, o sea, realmente nos empezamos a separar. Y entre esas separaciones, ahí hubo una primera discusión. Boom. Entre él y yo, pero que fue mediante chat. Ok. Y ya, y de ahí ¿Qué no lo pasó? ocasionó? No me acuerdo, o sea, realmente no me acuerdo. O sea, no, la primera no fue lo que pasó en la tele, eso, no, no, nada que ver, eso fue ya full después. <laughs> Fuimos bronqueados desde 2021. <laughs> <laughs> ok. Entonces, pero la de la tele fue el detonante. Pero realmente sí. yo no tuve nada que ver. Él, él. O, o sea, le mira, mudo por ahí. Yo no le dije. <laughs> ah, la chica le dijo. Yo mudo. no le dije mudo. Yo, yo en eso soy muy cuidadosa, yo respeto muchísimo. a... Yo no, no me gusta nunca insultar a la gente. Y él sabe, o sea. Ya cuando. Sí, pero se comida, presta para que... que otras personas manipulen. No, es que me presto. Ahora, eh... ¿sabes lo que pasó? Mira. ¿Y, y, yo te voy... no, no, no. y yo te voy a contar lo que ha a pasado. Ver. Mira. Tuvimos este primer encontramos por mensajes y que ya quedamos en que ni él y yo nos íbamos a tomar y ya. Que le... Porque ya pasó lo del helado. Ok. Entonces. Eh... <laughs> ahí, ahí sí estuviste fuerte. Lo del no, helado. pero mira que lo del helado, no le como lo cantamos. Tiene como una grasita. Ahí, ya ya, Sí, ya le cacho. Eh, lo del helado, como ya le contamos con Kike, o sea, fue. Algo que, si bien cierto, me pasó por confiada, porque yo sí confié en Sergio. Y bueno, él me hizo ver los mensajes. Yeah. Porque yo no, yo, yo soy súper cuidadosa. Y aparte, eh, yo sí dije, no, o sea, yo prefiero tratar el tema con Kike con pinzas. Porque primero, o sea, nosotros tuvimos una relación de amistad muy, muy, muy bonita. Y ya estaba un tanto quebrada y yo no quería que eso se quiebre más. Se entonces terminó yo quebrando. Dije, yo dije, bueno, o sea, quiero tratar el tema con muchas pinzas, con mucho cuidado. Y no quiero que, que esto vaya a saltar. Entonces, cuando Sergio me llamó y me dijo, no, es que vamos a hacer un helado, le dije, ya, chévere. Le digo, ¿de qué es el helado? Me dice, de red flag. Le digo, ya, chévere. Me dice, pero vas a hacer red flag eh, así, dirigiéndote al Kike. Y yo me quedo así, no, muda. O sea, y se, me quedo así como que. ¿Ay, digo, ahí la muda fuiste tú. Claro, o sea, y le digo, no, le digo, no, no, le digo, para nada, le digo, nada que ver. Le digo, no, yo no voy a hacer eso. Sergio, le digo, lo siento mucho, pero yo no me voy a prestar para eso. Me dijo, no, pero es que eso va a pegar full, porque si dices red flags de tus ex, eh, no va a tener sentido. Pero en cambio, si le, le, le tiras al Quique, eso va a tener mucho más sentido. <laughs> y va. Entonces le dije, no, pero yo no lo voy a hacer ni. Y como yo muchas veces también le he dicho a Kike, le digo, yo no me voy a hacer eso ni por views, ni por plata, ni por. No, no, o sea, simplemente yo respeto muchísimo a las personas y no me pienso involucrar con eso. Estaba bueno el helado, la verdad. Estaba rico, sí, estaba <laughs> bueno. ¿Lo probaste? No, no lo probé. <laughs> yo sí fui a probarlo. <laughs> estaba buenazo, sí, estaba rico. Entonces paso y luego Sergio vino y me dijo tengo la autorización de Kike para hacer ese contenido entonces le dije bueno ahí puede cambiar la cosa le digo porque si es que él te autoriza y él se compromete Gracias. a que no va a salir diciendo luego o haciendo como una, una respuesta a lo que y yo le dije me dijo que Erly quiere hacer un helado y te queremos mencionar y yo le dije Haz lo que quieras, pero ten en cuenta que yo con Kerly sí estamos enojados de verdad. Así textualmente le puse, solo considera de que con Kerly estamos enojados eso de verdad. No me hizo ver, porque sí. justo era semanas antes que me hizo borrar el, el TikTok. El blog. Y él salió hablando. Y él salió diciendo, ay, sí, que, eh, que estás dolida porque yo sí pude grabar con tu papá y tu papá no quiere grabar conmigo. Pero eso fue luego de lo del no, helado, ¿sabes? No, eso fue a cuando yo te... ¿A ¿Qué rato no eso? Luego de que hiciste lado ahí sí ya, ah, sí, sí, sí. ahí sí ya Entonces salí yo... con toda la artillería no, pesada. Pero, pero algo pasó porque yo ya, yo ya me presentía de que él iba a salir respondiendo. Entonces yo le dije, mira, le digo, siempre y cuando tú no le des réplica o no vaya a haber eh, consecuencias <laughs> de esto, yo lo hago. ¿Ya? Entonces me dijo, no, no, eso, mira mis, mira. Pero mira, dice, aquí me dice que sí, que fresco, que todo bien que hagas nomás el contenido, que él nos da autorización para usar nunca, su nombre y eso. No, no, ningún guión ni nada, pero esa yo nunca supe Entonces qué iba yo a le ser. dije, bueno, le digo, verá, Sergio, bajo tu responsabilidad, yo no quiero tener problemas con Kike." Entonces, pero me dijo, "No, no, él sabe, él sabe, él sabe." Y bueno, el guión lo armó él netamente. No lo hice yo, yo simplemente cogí y hablé todo fuerte, fuerte. Pero él me dijo que eso era, o sea, que eso estaba aprobado por por Kike, entonces sí. yo qué más hago? O sea, no digo, "Bueno, grabo." Mí, en realidad, entonces, como que el video lo grabé y ya pasó y dije, bueno. ¿Tú ya, cuándo ya? lo viste? ¿Qué sentiste de edad? Solo dije así como que, bueno, antes eh, como que no querían seguir en el juego de su ex por lo del TikTok de, de, de Gerardo y cayeron en lo mismo y metieron otros temas que en cierta forma sí afectaban un poco tanto a mi, a mi negocio como a mi familia y ciertas cosas. Entonces sí me enojé un poco y ahí sí es como que, como dice Kerry, o ¿sabes que Kelly me conoce mucho, si yo soy muy impulsivo. Entonces como que saliste con no, todo. Por, por soy, eso soy yo le dije a Sergio, dije y... yo no quiero que esto traiga consecuencias. Y... Me dijo no, está aprobado porque perfecto. Okay. No nunca nunca me mandaron el ni el guión ni nada absolutamente nada. Pero como te digo, o sea yo soy muy impulsivo y salí pues, o sea yo también no me, no me quedé callado y papá papá pa, 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 y de una y da. Y eso o sea, era y... antes de lo de la tele, ¿no? Claro. Dos o sea, bueno, golpesotes. Claro. Luego el siguiente creo que fue lo del trip. Eso también, en fue... ese sí también me enojé. <laughs> Pero, O sea. Todo el mundo comentaba Pero eso. No, tenía de pica, ¿verdad? No, después de lo que él salió diciéndome de lo del lado, a mí sí me resintió full porque dije, ¿cómo? Dilo, ¿cómo chucha? ¿Cómo chucha? Pick ponderle peche. Se atreve a hacer algo así después de cómo yo he sido con él y después de que, hijo de puta, él aprobó el guión. O sea, a mí sí me dio iras porque él aprobó el guión. No le llamaste, dijiste... ¿Vos aprobaste el guión? Yo le dije a mi mamá, le digo, le voy a no. mandar a la... mierda. <laughs> es que, que ¿verdad? Yo le dije a mi mamá. Yo le dije a mi, mami, dije ¿que mi mamá. <laughs> <le voy> a... <laughs> es que mi mamá también estaba como, ¿pero por qué haces? Le dije a mi vale, le digo, yo le voy a llamar a este rato, y lo voy. Mi mamá me dice, no, mi hija, no, ¿Por qué no, nunca me llamaste? Tranquila. Porque mi mamá me, me tranquilizó. Mi mamá me dijo, no, piensa con cabeza fría, no hagas eso, tú sé más inteligente, él es un muchachito, todavía está muchachito aprendiendo. Sí, un poquito más inteligente. No lo sé, pero, o sea, es que marketing sí, obviamente, yo también hubiese podido aprovechar, pero mi mami es una persona muy sensata, entonces mi mamá me dijo... Y en no, lo personal te sentiste bastante... No, yo me sentí súper mal, o sea, yo sí dije, mira, ve... Porque números tenías para hacer ese rato? pero... No, no lo mira, hacer. eso es algo... No, no, yo, yo a mí no me gusta aprovechar no te de esas polémicas. Otras cosas, ¿sí? no, 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 sí. el no, o sea, no, pero sí. eso es, eso es ameba, eso, pero que sí. tú salgas a hablar de eso es, es distinto. Ahora, si lo ponemos a ver como tal... Mira, el contenido de Sergio. Ya, era... Y tú otra vez el día con... Lo siento, solo sea, no teníamos Mira, que saber esto, ¿no? El contenido de Sergio era un contenido, o sea, no tenía nada que ver a la realidad. O sea, era un contenido como así. Mira, yo ya dejé de hablar con Kike muchísimo tiempo y luego Quique sacó eh, un video donde supuestamente yo lo llamaba. Y creo que sacaste el, el, ese era el primero con John. El que sacaste el primero con John. Ah, el, el chumadito. El de chumadito, ya. Y yo te dije... No me has de, No, no, no. Dijiste. Verás, te voy a hacer acuerdo... No Te voy a te, no te no, hacer acuerdo, no, verás, a hacer acuerdo de lo que te dije. Te dije, Kerli, en el tema musical pegan full como que esos temas... Y te dije, hasta te puse el ejemplo así. Cuando todavía estaba Anuel y Karol G. No, dije, pero eso puedes, fue después. No, eso no. fue no, eso, eso después. Pues. ¿Qué pasó con John? Ahí me perdí. No, no, no. No, no pasa nada él, No, no pasa nada. Ah, solo que saca, en, en la saca saca canción de Chumadito es como que yo justo ya había como que terminado. Ah, me mensaje. M, M. Que M. Sale Kerlien. Sale Kerlien. Entonces, saca, y entonces Sergio me escribe por eso. Pues y me dice: No, pero es que si sí, él vino a hacer un, un contenido tomando tu nombre, entonces él está consciente <laughs> de que. Es culpa de Sergio. Oye, ese man te gana a vos en hacernos ¿Sí de hacer hueva. Oye. Y luego el man andaba saltando así. Ay, nos sacaron en el periódico. Nos sacaron acá. Nos sacaron. Y tú? Y yo enojadísimo, Y yo, Sergio, nunca quise. Y los esto. helados se están metiendo no. full, no. <laughs> Vamos a abrir otra franquicia. Próximamente quitume <laughs> Y Pepe, ¿y yo qué gano? Gracias. <laughs> ¿Qué? Claro, la, la puteada del kick. Eso gané. Pero bueno, y de ahí, bueno, vino lo del trip. Que me enojé un poco por lo que habló. Voy a hablar lo del tema de la televisión y ciertas cosas. Y eso. Sí, es lo como... de la televisión vino después. Pero ahí va lo que yo voy. Después de lo del trip. <laughs> Ya, o sea, ya a mí me quedó clarísimo que el Wambra no tenía escrúpulos en hablar de lo que él sienta, piense y, y, y demás. Entonces, cuando pasó lo del trip, mi mamá me dijo, ve por Dios. Es que ya te habían dicho antes mismo que no ve te metas por Dios, mismo. Deja de decirle o mandarle indirectas, ya. Es que ya, 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 había, ya le habían dicho a la guagua, ya no, no, no te pero, metas con el Kike. No, no, pero ya con el drip. La primera Yo, vez, la primera la, vez se aprovecharon, me la, te humillaron, <laughs> al igual que a mí, que no sé no, qué. Yo ya dije, al igual que a mí, ¿qué estás? Tú a ti también, papi. a ti también te expusieron, te humillaron, se aprovecharon, así ah, pusiste mira, textualmente. Está solido. Sí me, me dolió. dolió. Sí me dolió porque a los dos lo, a los dos, ah, entre sí los dolió dos a mí. quise que sean ah, lo, sí me dolió eh, a mí. siempre quise lo mejor para los dos, tanto como para el trip, sí, para mí. A mí también, imagínate cuando tú saliste después del video de Sergio hablando tanta pendejada. O sea, o sea, tuvieron sí, rencor Entonces momento. por eso tú saliste ya, luego entonces, con lo del trip Porque que si querías no, algo así no, Porque, no, porque no. si tú hubieras querido ayudarle al trip Simplemente le hubieras ayudado a él No hubieras publicado no, Y que, si tú le hubieras ya, oh, no, ya, ya, ya. ya, yo no voy a hablar de más Porque no quiero que terminemos peleando acá <laughs> de la Si tú se también acabó. querías ser una persona con el trip Hubieses tomado otras actitudes En fin, actitudes después, de que... después de eso Después de eso Yo sí dije, nunca más Vuelvo a hablar ni a topar un tema de kick. Jamás. Y jamás lo a meter. Y me lo, lo juré. O sea, me lo juré. Entonces. ¿A qué no metida, no? No, no, pero eso fue después. ¿A qué no? No, no, ahí sí fue El modo entonces, de la metida. <laughs> no, no, pero eso fue después. Entonces, <laughs> okay. llegó a mi hijo metido y tanta cosa. Dije, nunca más, nunca más, Diosito, por el amor de Dios, hazme que nunca yeah, más, sí, más. Yo no quiero hacer un traguito de porque está ya. Nunca, <laughs> nunca, jamás. Nunca, jamás. jamás. Está rojita. Es que me da iras. Enseguida te acordaron todo eso. Así me. No te voy a rogar. Nunca, jamás, nunca, jamás. De ahí me inspiré. <laughs> Pobres Entonces Yo sé bien, me, me fallaste, fallaste. <laughs> Te di mi vida Te di mi tiempo <laughs> Y no valoraste <laughs> Mira Bueno en tal caso Ya saben para quién era la canción <laughs> en Ah tal no ha sido para la Tamara, creo que Porque sí le he creo, mucho a la Kelly, Yo creo realidad. que Yo creo que Este fenómeno le pasa también a quique. Entonces cuando yo voy a algún lado Siempre es ¿Y el quique, Saludan el quique. Bueno ahora es ¿Y hasta mí. Ya. O sea, bueno, sí, antes a mí me pasaba, <laughs> cuando a ti también te pasaba. Entonces, yo iba a las entrevistas y de repente es, y háblanos del kick. Entonces, yo cuando iba a las entrevistas aceptaba. Ya, en puta, ¿no? Yo cuando Tú aceptaba, decías lo ¿no? que no, yo de la entrevista. Cuando viniste, cuando viniste a mi podcast me dijiste, no topamos nada exacto, del Kike. Exacto. Entonces, yo me juré. ¿Pero qué? No, después de lo del pero, trip, pero, ¿pero después que, pero de lo pero del trip, ¿qué? yo sí me juré no volver a meterme ahí. Entonces, yo iba a mis entrevistas, le decía, yo puedo dar la entrevista, pero no conversemos de kick. Te doy la entrevista, pero no conversamos de Kik. Te puedo hablar de cualquier cosa menos de Kike Bueno, salud, salud. Porque entonces, ahora estamos hablando. Porque ahora están hablando, de nosotros. ¿no? Nosotros. Ya, esto es maduro. Venir a hablar de entonces, este tipo de cosas que va a pasar. Que tía, crees que he madurado un poquito? Eso sí, te iba a preguntar. Sí, sí. sí. Ya he madurado pero madurado, Verás, entonces ya lo como que pasó para Lo que pasó con RTV. tus expectativas. Ah, bueno, <laughs> salud. <Yes. risa> bueno, no sé dónde van a terminar en este podcast. Entonces, ¿no? lo que pasó en RTU fue que yo venía justo de un programa de un, de un intercolegial, venía a, animando y todo, y... Eh, hay tus amiguitas Karina, que en la cara. No, no, aguántate. Sí, Karina Córdoba, <laughs> que es una de las personas que también trabaja conmigo, me dijo, mira, que eh, hay este programa en RTU y las chicas dicen que tienen el set solo hasta el mediodía y, y, ten, y quieren invitarte y solo graban tal día. En pijamas. En, en pijamas. O pijamada. Pijamada lo así ¿no? no me acuerdo. Bueno, por suerte ya no está el programa al aire. Ahora está algo mucho mejor. <laughs> las voces de mi pueblo. <laughs> y en el mismo set donde grababan. <laughs> ya. Sí, sí soy madre. un poquito picado y e impulsivo Sí, Es, perdón. es, es bien picado y... <risa> <risa> y yo verga sí sí, sí estoy. <risa> <risa> Entonces, yo dije, ya chévere. Y, y claro, yo terminé como con las justas de ese, ese evento en, en el intercolegial y era en Cumbayá. Ya. Entonces yo cogí el carro y me volé. Me volé para el canal de RTU y yo tenía que incluso llevar mi pijama porque era el programa en pijama. Y me olvidé la pijama en el carro y ya estaban apuradísimos en el set porque supuestamente iban a apagar las luces, que ni sé qué, que los camarógrafos tenían que salir para cubrir <laughs> las notas. Hicieron cantar, hicieron bailar una de mis canciones. Sí, entonces... <laughs> yo solo cuando vi el programa solo dije, ¡Chu! <laughs> Entonces, como llegamos así full y yo digo... Miércoles me olvidé mi pijama, entonces las manes dicen, no, no importa no importa no importa tómate prestamos una pijama pero tenemos que grabar ya entonces como fue así todo rápido yo nunca les advertí a ellas ya. lo que siempre en todas las entrevistas no, les advertía del no del quique, tu, no hablar, pequeño, de quique. detalle y yo nunca supe que ellas tenían como una cierta pica hacia el quique o sea ya. no 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 ni les he topado esas manos ya no. pero yo no o sabía no les yo no sabía, o sea. No voy a decir nada. Yo no, yo no sabía. O sea, yo realmente no sabía. Luego de, de que pasó todo el problemón y todo eso, eh, Ellas me dijeron, no, sí, es que nosotros ya hemos tenido problemas anteriores con él. Pero ahí recién me enteré después de todo el problemón. El con... Bueno, el no el sé. Pero ahí sí te hicieron una jugada sí. mala. Así, para Entonces, que también. O sea, bueno, yo eso te digo. O sea, yo llegué al set y, y de una empezó Y se grabó todo de una. Y ya cuando empezamos a grabar, bueno, ahora tú sabes que, que estás... No puedes decir como corte, corte, corte. Y aparte peor en el apuro, ah, entonces. no no, no puedes decir. ¿Por ¿Por corte, 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 corte cuando entró a la query loca. <laughs> no no verdad, quiero sí en me... <laughs> a esta persona En tal caso. Yo pensé sucedió... que la reacción iba no. a ser. Sucedió así, entonces. Ya cuando pan me hace bailar la canción del Kike Yo ya me sentí incómoda y dije, mierda, ojalá es no Es que Kike, me... o sea, sí, 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 no es por sí. nada Pero ella de ley, estábamos re enojados Re, enojado. ya re enojados Y le dicen, verás, súbete a la cama Y baila las canciones que te pongamos Y pum, le ponen una de mis canciones Y yo solo era viendo el video y yo <risa> <risa> Y la Kerly enojadísima <laughs> Zapateando en <laughs> la Zapateando cama <laughs> si <vas> a ver. <laughs> Claro, yo ya me sentí incómoda porque dije Así como la niña del villancico, ¿no? <risa> Verga <risa> ¿Eh? <risa> Claro, o sea, fue como que se cagó, y dije, ya no puedo parar la grabación. Y yo lo único que decía es, por favor, o sea, en mi cabeza decía, por favor, por favor, ayúdame a ser sabia y a no meterme en problemas con el Quique. Si es que, estas manes, verdad, si, si es que estas manes Pero me incitan, sí. por favor, ayúdame a, a no meterme con el Quique porque no quiero ya tener más problemas, ya no quiero pelear más con él. Eh, tuve una relación muy bonita con él, ya no quiero más cagarla. Entonces, cuando las o sea, manes... De, amor, eh. Cuando, ahí, ahí cuando, ahí cuando las ellas empezaron, bla, bla. Yo fui muy sabia y yo lo único que dije sí. Se notaba o el sea, favoritismo, ese fue el problema, se notaba dije, que eran muy amigas no, no, tuyas No, 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 no son ni me mis amiguitas Mira, o sea, yo con ellas las conozco al amigas? Amiguitas O sea que medio. no son tus amigas Somos compañeras <laughs> Sí las, las considero Y yo en ese momento obviamente las apoyé porque las manos sí estaban muy desbastadas O sea, devastadas Imagínate que luego para la noche de la mañana así Abogados. Y los no. manes luego me escribieron y me dijeron: Oye, a ti te notificaron. Y yo no, ¿por qué <risa> A <laughs> ti te notificaron. Afuera, te hicieron un allanamiento. <laughs> Desculcaron en los celulares. Es que verás, no es por nada, pero sí, sí me molesta, así como me. Pero la, eh, yo un, no fui, o sea, si yo. Y se creían la digo. divina papaya, las manes así Es Ya, mira, como, no, que yo no voy ese, a hablar de ella. Con ellas. ese pobre hombre, con ese poco hombre. Con esa, me, me hacían ver a mi pobre como si fuese, pero, yo pero qué la dije, los, Y yo, y yo dije. nunca me, nunca ya, hice exacto. nada contra ti. Así. Yo bueno, nunca dije total, nada, porque yo, yo serio, disculpas públicas. Yo estaba muy consciente <laughs> de que con él ya no podía meterme más. Y cuando se acabó el programa, no dijiste, es como que, oye, no, sí. No, cuando se acabó el programa. ...Karina y yo nos quedamos viendo así... <laughs> y, de y, la y, yo ...y yo en mi casa... <risa> 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 <¿Cómo> ...contenido... <laughs> ...nuevo material... ...nuevo material para hacer más plata... Entonces, <risa> <risa> ...claro él estaba así... Yo, sí no, estaba... ...yo hice plata hasta del yo canal sí de estaba... RTU... ...yo les dije a los de RTU... Son... Estaba ...estaban preocupada. haciendo las cosas tan mal... ...que ni siquiera monetizaban sus videos... Y ...yo le he dicho a la Kerly... ...yo cogí la entrevista que le hicieron a ellas... ...y hasta yo gané plata... Yo me gané como más del sueldo de las chicas en monetizando mira, esa sí, entrevista y o sea, en mis páginas. chévere sí. que hayas aprovechado de eso, pero hay, hay personas. Pero es que, como que solo para. No lo hice en mira, mala fe. O mira, como hay que a mí, esos 500 dólares que monetizan no es que me hicieron más rico ni más pobre, como sino como digo, que les dice, dar cuenta de que estaban haciendo las cosas mal. Tanto RTU como la Kerry, sí, igual mira, es como que no, ella no, podía. Mira, yo, yo, yo no quise, o sea, yo. Es más, yo, si hubiese llegado con todo el tiempo del mundo. Yo se los he dicho, chicas. Aclarabas las cosas. Claro, chicas, eh, eh, chicas aguanten, eh, eh, aguante, eh, eh, chicas, espere. Por favor, del mix, borren al Kiki. Claro, eh, estaba en vida, verónita, apague el Kiki. -yok. Y luego, o sea, yo había separado la nota, pero. Pero, pero me no pensaste, fue. aunque sea en ese momento. Sí, te y imaginaste. Mientras, estaba saltando, no, o sea, mientras estaba saltando en esa camita. Yo imaginé al siguiente. O sea, mientras estaba saltando en esa camita bailando, pues. Me Porque pensaste, le, hicieron le hicieron saltar en me la cama. Lo pensaste mientras Nos saltabas zapatear, en la cama. Zapatear, zapate. Y. Ah Ah. Estaba saltando o estaba saltando? Estas miradas. Ay, ay, ay. Si las miradas hablaran, ¿no? Pero. Ah. Oye, ese es un mío. ¿no? Todos, güey, dicen Pero, game. o sea, eso realmente pasó. Yo, mira, yo, yo fui tan sabia que mientras ellas hablaban y todo. Como yo ya me prometí no meter en problemas, yo sí, solo me reía. Ahí la muestra, Claro, yo ahí y, sí. La última, me importé, la última sí, y nos bien, vamos. Mm, mm, mm", y ya. Ay, Pasó, ay, ay. Y... Bueno, pero para ya terminar con esta entrevista, tengo dos cosas importantes que preguntarles. Basta, ya. Ponga nomás aquí ya para, para ya acabar con esto. Pónganle nomás el micrófono ahí. Eh, Kerly, bueno, ya hicieron las paces, todo bien. Eh, bueno, no sé cómo está su tema eh, personal, que es bueno, no nos podemos meter nosotros, ustedes arreglarán A su manera, ya lo arreglaron a su manera, hablaron a su manera, que está muy bien, ¿no? Ya está solucionado. Ya, ya está solucionado. Ah, Caracas. Pero, dos cosas, Kerly. <laughs> miren que ja bueno, después de ven, esto, andiste en el siguiente podcast. No, miren, es el Divi que llegó. Wow. Oli. ¿Cómo están? Estamos... Y él también subió un podcast que tenía por ahí guardado, justamente. Ah, es tú también ahí. te metiste ¿Qué? en la colada, ah, pues. La también estuvo ahí prendiendo el ¿Cómo prendiendo era que le pusiste cuero? de título? De eh. lado, más barato, no mentira. No, cómo no me acuerdo, no pero pues estaba bien belicoso, la verdad. <laughs> tú sabes... ¿Qué buscar, ha pasado? ¿Cómo está? Ya se llevan, ya son... Ya, no, ya no son los no amiguitos, ya. No somos pero amiguitos nada más. No, no. <risa> Y Ya lo mejor. Ella mismo se compromete. ¿Qué más quieres? Yo comprometerme. No. Tú, tú capaz. No, yo no. Tú estás más cerca, creo. No, o sea, porque tenga 30 no quiere decir que me voy a casar. Ahí puso en el título, destruir lo más preciado de él. <risa> 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 el DVM siempre metiéndole no, bueno, sazón a todo esto. Lo importante o sea, es que... No, pero es que verás, ahorita que es el DVM... <laughs> Tienes que aclarar una cosa, porque yo eso sí no les voy a perdonar nunca a estos dos. O sea, ya, claro. todo lo demás ya los perdonas. O sea, todo lo demás ya está perdonado, ¿sí? cierto. es cuando <laughs> cuando en pandemia. Ah, está, bueno, <laughs> Un poquito de esto aquí. Ay, a ver, a ver, a ver. Para hablar. el divi, para el divi, para el, ¿El divi. ¿no? Producción. Producción. A, ver, a ver. Dígalo. Ya, cuando en pandemia. <laughs> ah, ya sé de cuál va a hablar esto. Ah, ya ¿no? ya sé de cuál cagada <laughs> de tu remix de soltero. ¿Vas a hablar de bueno, eso? ¿Qué pasó? Esa fue otra cara, o sea, fue otra mala decisión ver, mía, bueno, 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 ¿Cachas bueno, que la Kerry bueno. ha sido, pero, casi vice-perfecta claro. casi reggaetonera, <laughs> casi influencer, Ch casi, casi mujer, chichera, casi, casi mi mujer? <risa> <risa> casi. <risa> Casi <laughs> Ya quisieras. Pero verás. Si sí, esta época, después, puede ser casi. Después de del, del la cagada que hizo el DBM y toda la huevada con su remix, toda la huevada. Chuta. <laughs> no había una foto que nos sacamos con el DBM y sí fue una foto que lo hicimos a propósito. Precisamente para no. que hablaran. Ay, no. No. ¿Qué? Nos sentamos y nos tomaron una foto. Sí, pero la, la mano. O sea que tú lo hiciste a propósito. No, pero era, Yo era, que marketing. Que era marketing. O sea, que le pusiste la mano no. ahí, a propósito. No. no, no, no. La mano estaba, mi mano estaba en su rodilla y la mano de él creo que estaba encima de mi mano. Pero era marketing. Entonces dijimos, "Bueno, sí, para oh. que la gente oh. hable, pero para que la gente hable. Yo no estoy O sea, para que la gente hable. Entonces dijimos, "Ya, ya, sí, sí, para que la gente hable, quién qué, quién sé cuánto". Pero era para que la gente no, habla. No, para que nos mande a la verga. No, aguántate. No para que ustedes dos. A ver, no sé su contenido. Fue idea de no. no, 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 no. A ver, ¿Vivo? Eh, eh. Oye, agresivo, ¿está? ¿eh? No, pero es que eso sí, eso sí también me Todavía no. tiene algo, ¿no? Ánimo, ¿no? Seis años. Oye, ya Chucho, ya, ya No, porque eso sí me enojó yo porque digo que la ¿verdad? gente se, se alegraría de vernos ¿verdad? a todos los que estamos aquí otra vez juntos. ¿sí? ¿O qué? El Kike sí, me llamó y me por dijo: ¿Qué liberas? Vamos, ¿verdad? vamos a ¿verdad? hacer esto y le dije no Kike, por favor no hagas eso Le digo en serio le digo porque yo no estoy acostumbrada a estar en esta clase de polémicas digo, y, y ya la gente nos ha visto a ti y a mí juntos y no es justo que digan que yo estoy con el DBM. <laughs> ¿Es no es justo que digan que estoy con ese bebé no va a creer que el DBM me paró por, por favor <laughs> ya 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 no no repudemos más a ver ya que ya se animamos a casarnos pero aquí aquí es estamos. que estamos en diciembre es de épocas de paz amor de y perdón bueno, blanco, qué pura guerra. Ya, yeah. Entonces cal <risa> <risa> Entonces pasa que él me dijo, me dijo, ay, ay el Kike me dice, ay, ay, no, no, tranquila, solo quería consultarte, así como que si sí, te parece la idea. Y, y así ¿qué chuchas con mi mujer ve? Entonces le digo No, no me parece Digo, no me parece Digo, que no. Sabes. te quería consultar Igual lo más? voy a hacer Solo puedes, puedes De verdad se van a acordar de eso Porque la verdad bien, El Kike tiempo, pero sí El Kike, Kike re, y ¿no? el D.B.F sí, Con mis palabras Se limpiaron el traste, weón Entonces nunca Por traste lo... te refieres a cool <laughs> Dilo nomás Hay Se limpiaron a Se limpiaron O sea, sí, sí, hay se Se limpiaron Y al día siguiente Los manes sacaron su Su contenido De que supuestamente yo Estaba con el uno y con y el otro full, ¿no? <laughs> Y nosotros, ¡Ah! Wambra de Maduro. Por eso es que era Kerlin Dunn que nunca quiso estar conmigo Ajá. porque era un Wambra. Fumador. O sea, imagínate, bueno, él me llamaba no, a consultar no. y luego yo le decía que no, igual gracias. hacía. ¿Cómo quieren que confíe en él? Confiando. No, no se puede. No se puede. Pero bueno, todavía pero había tenido ese. A día de hoy, confías aún en mí. Me, me, me amas. Me amas, te Mirándole los ojos. Kerlin Morán. ¿Qué? al día de hoy sigue todavía no yo sí, sí verás no, después ver. de todo lo que me hizo es difícil que vuelva a confiar no es cierto porque ay. Chorroso, ay. de todo un poco sí, pero si acabamos de hablar de todo lo que ha pasado a ver ¿Tú qué tío? es lo más feo que tú dices y qué es lo más rico que t... o, sea, o sea no hablo en el más sentido o sea lo más chévere que pasó tú no estabas el... invitada a este podcast <laughs> yo llevo años en el, en el aire porque ustedes no se arreglan. Soy como un hijo así, sí, un hijo pródigo. Es como un huérfano. Ya arreglemos. Sí, ya arregle, yo estoy en el aire. Ustedes creo que ya es hora de que vuelvan los querubines y que vuelvan Kike y Sí. hacer sí. contenido. Por eso les trato de meter así cositas bonitas. Qué lindo verte, en serio. Sí, pero... Tienes cara de papá. Sí, cito. Papá. Cito. <laughs> Ahora soy el Dari Ah, ¿sí? Bien Vean esto. Pero bueno, yo creo que lo más bonito de eso esta es todo historia todo. es de que... Gracias por tu sí, sí, participación. Si me meto. Creo que estoy cagando. Gracias, Vivi. <laughs> Gracias, Gracias Divi. No, no dice no. no, 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 no. nada. Oye, y desde ahí comenzaron los, los, algunos malos comentarios. Que Sara la Kelly no canta, la Kelly no canta desde Claro, ahí, porque es este huevo es que no cante? O, o, volver, <ríe> o <ríe> sea, <ríe> este man no cantaba. Y, y mete a un. No cantaba. No cantaba, dice. A ver, Libby, defiéndete, defiéndete. Defiéndete, que no cantas. Verás. Y sí, en este que se preguntó A resultó, mí me han grabado en los shows meta, Y todos dicen Qué lindo auto, mi Libby En todo el, En todo no, en yo, el, en, en yo en el show Meta autotune Yo tengo mis shows a Todo a ver, bonito las ondas de acapelas, Una unas de acaperas Una batalla de ya, pues Una batalla no. de acaperas Todas Dale. inéditas Con canciones del Gerardo No, no. Pues a, a ver si, si llegas al tono A ver si llegas al tono De mi papá Ya, a llego a Pero el que no sale mejor Dale No, con las canciones del Gerardo No, qué miedo Las canciones de qué miedo Las del John esos son más alcanzables no? <laughs> las nueve no, no es más pero vete Gerardo Porque cuando mi papi habla del máximo Ay, uy no, ya, <laughs> o sea, yo llegué hasta el don y sin capaz eh, de eh, eh, eh. Eso corta <laughs> Es en vivo, <laughs> es en vivo caray? No, no hay como cortar no, Si no cortaste en RTU, acá no tampoco más. Ya, salud, salud, no, Saludos, saludos, saludos En RTU RT les vi súper bien Todavía, A los dos, o sea, uh, tú, es unas palabras bien bonitas La verdad, o sea, yo cuando vi el TikTok dije <laughs> Oye, están calmadasos no. No, ahorita les veo belicosos sí ah, ahorita, es que ahorita, es que verás es que este man siempre nos saca el siempre pasado. Matando, es que de esto vive <laughs> no no zombie <chompe>, no no <laughs> como dijo el tigros porquería <laughs> por... estás sentada aquí qué <laughs> no no a mí sí me gustan esas cosas pero si yo te quería te quería ahora <laughs> <A ver>, dale <laughs> dale quién quiso pues Ay, para cerrar no, no, esto saludos, los, veamos, tres, los tres veamos los tres. si llegas no, no, yo les quiero muchísimo a ustedes dos. También les. Bueno a ti también. Son años. <laughs> ¿no? Tú sabes que. Si bueno, te... digo dos de sí. tus éxitos. No, toda la vida. No, no, no. no. Salud, salud, tenemos salud. una línea amistad, o sea, fuera de, de chiste, oh. tenemos una línea amistad. Cagadas, trascaradas, pero sí, sí. amistad a la final. Te digo una cosa de la polémica ya para estar mansitos. <laughs> Esa cosa fue, la gente lo, lo hizo polémica y dijeron, y asumieron que, ay, el Kike está grabando el video con el suegro y tú estás con la Kerry. <laughs> y de ahí nosotros nos dijimos hagamos que suceda así pero luego estás diciendo el contenido de eso pues porque no, no. bueno pues ya <laughs> si la vida te da limón, limones das limonada pues sí. pero entonces para qué chucha me consultas era para saber tu punto de vista ¿no? <laughs> Bueno, ya está. ahí está ahí está bueno el punto pero es sí que no yo también los quiero bastante full full full, full. o sea es que y me sigue at... pacífica momentos no en rato ratos, y es menso, ¡Chucha! ¡Pepepuda! <laughs> <laughs> yo les quiero. Y ahorita, ¡Yo les quiero! No, bueno, es que sí les quiero, sí les quiero, full. Y aparte, o sea, yo conocí los inicios del Kike, por ende, los inicios también del DBM, y la verdad es que yo siempre me he alegrado de todo lo que ellos han logrado. Y. <laughs> Oye, aunque en ese empezaron... Ross. Empezaron desde abajo y ahí se quedaron. <laughs> No, 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 no puedo decir eso. Al menos del kick. Oh, oh. De Deberías hacer chicha de bien. Ah, bueno, sí ya estamos, ser. estamos, estamos en esas. Deberías O sea, me estás diciendo que puedo subir de nivel haciendo chicha. Mira, verás, yo siempre pero me digo. Estás diciendo que no llega al tono. No, no, no. Yo no estoy diciendo que no, <laughs> no llegue Digo, digo, ojalá <laughs> lleguen no. al tono. Pero ah. mira, aquí hay que hacer lo que da, la no a la <laughs> gente. <de puta. risa> no, no, no. Pero aquí hay que hacer lo que a la gente le guste. Y la gente consume lo popular, que es la chicha. Uh -huh. Y todo bien, o sea. El... Y no es por nada, pero el Diego le mete riquísimo a la chicha. No tiene idea. Él canta súper bien la No, chicha. es un compositor muy bueno. Así yo. Entonces yo también sí le he dicho, oye. Así como el que me ha dicho, oye, haz esto, yo le digo le... Pero bueno, es un círculo ahí medio extraño. Caso, que espero que algún rato. En ese no, ese ya listo. llevémonos bien, ya cabrón. Que... No, yo me llevo bien, ¿no? Ya de todo con un peso de tres. Que... Beso de tres. <laughs> beso de tres. Así lo solucionan todo ahora beso los de cinco, jóvenes. Cinco, ya con camarógrafo, Equipo tipo técnico. Sí, el viejo <laughs> quiere entrar al beso. Pero. No, no, ya fuera de chiste, en serio, yo, yo sí te digo, deberías hacer chicha. Ya, pero luego todo okay. lo que pasó, tus palabras para ellos, bueno, voy a considerarlo, porque si me oh, lo sí. dices tú que, no yo sé también cómo... te he dicho, sí. Pero si me lo dices tú, pero si me lo dices tú, <laughs> o sea que yo, <risa> va... <risa> si <me lo> dice. <laughs> o sea que yo, va... no. Pero sí, <laughs> no ya, no. <laughs> no, bueno ya. Bueno, ahí quedó. Ya sí. que están medio en paz las cosas, ¿no? sí, ya sí, ya bastante, bastante. O sea, ya se dijeron las cositas. Yeah. Ya. Ya llegaste. De ya de llegaste la... cuando ya se acabó ya la... La, la polémica, sí. Mejor, mejor. Pero bueno, yo creo que todo, <laughs> pasa, por algo, bien, todo las... pasa por algo. Todo pasa eh, por algo. Kerry, que es creyente, sabrá que el tiempo de Dios igual es perfecto. Es perfecto. Eh, todo, todo, todo llega a su tiempo. Creo que, no sé, la vida misma es como que tal vez nos alejó. Bueno, nosotros hasta con el Divi, cachas. Antes, mucho de este sí. man no le quiero. A este man yo le amo, así yo le, 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 le quiero Manque muchísimo. No yo sé <laughs> sí, sí, eso, a los, los dos, a los dos de amo con él comencé todo esto de lo que ahorita estamos con, eh, estamos todos ahorita haciendo no es hacer videos y todo eso y comenzamos con él y le quiero muchísimo igual Kelly fue una parte fundamental en, en mi vida en mi crecimiento y pues, yo siempre estaré agradecido y les <laughs> quiero les quiero les quiero muchísimas yo creo que eh, nos hemos distanciado por divi con bueno él ha estado haciendo otras cosas sus proyectos, lo que pasa es que rey, no, no, no tiene nada tiene que ver es rehabilitación no pero es que no tiene nada que ver uno sea, te quiere salvar y vos no dejas no este muchachos no no pero yo creo que es el, el, ya las responsabilidades y con el paso del tiempo vas adquiriendo más cosas y según el éxito que cada uno vaya haciendo. Entonces, yo sí considero que cada uno ha ido cosechando lo suyo y entonces van más responsabilidades. Y eso te implica que inevitablemente tengas que cortar tiempo con quienes más quieres. Sí. Sí. <risa> <risa> o sea, yo digo algo que. que algo que. <laughs> que fue increíble: que es, era una época donde nosotros también fuimos los primeros que estábamos arriesgándonos en esta huevada. Teníamos que cagarla, porque los primeros siempre la cagan. Así es. Hicimos errores. Imagínate, hicimos. Hoy hay gente que chuta, pasan polémicas de verdad y de mentiras. Ustedes, las de nosotros fueron de verdad. Hicieron cerrar, hicieron cerrar el Quiseto. Cerramos el Quiseto y no nos dábamos ni cuenta de lo que hacíamos. Hoy, hoy medios. Y lo, lo y lo hacíamos porque nos gustaba, no por platos. Y nunca, nunca ganábamos nada. Así es como que solo lo hacíamos porque nos no, no, no nacía. Porque a la gente le gustaba lo que sí. lo que nosotros hacíamos. Entonces, eso no, eso yo eso digo, lo los felicito. Y digo, no nos culpemos mucho porque fuimos los novats. ¿Y, y los, los que abrieron también, camino ¿no? para que ahora o sea, mucha gente también. Ex... Exacto. Los primeros siempre valen de... <laughs> Pero bueno, sí, yo por eso los quiero, muchachos, los estimo. Y algún día nos recordarán así como los novatos que, <laughs> que luego hicieron todo esto. Así es. ¿Salud? Ya, ya, es en la mano. Ya, sabes, salud. 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 ¿Eh, un, eh, eh. un abracito para terminar con el podcast. Eh, un es abracito para saludo, acabar saludo, el podcast. No, salud, 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 salud. Salud, salud. Bueno, un abrazo porque salió un tremendo podcast. <laughs> Siempre que hacemos un podcast en el Kiki. con el Kike terminamos con invitados de todos. Ah, caracos, ¿no? o sea solo es el Kike? No, el Kike la quiere ya, ya quiere pelear. Ya <laughs> <laughs> eh, quiere pelear ya. No, nunca, nunca. Hay que reconocer Bueno, esto es todo por el podcast de hoy. Dios le pague un invitado Venga, venga, Dieguito. También no olvidarnos del d Que por ahí se vienen cositas como dirían se, se vienen cositas Nada más... yo nunca me voy a olvidar Ay, cuando el divi me delatar, pero... Mira, yo nunca o sea... me voy a olvidar cuando el Divien se peleó en plena en plena premiación con los Star Escuadrón. Ya no, no, quieras no, no, ser polémico, polémico Y luego el que quiera ser polémico Es uno <laughs> Solo te estoy dando batería Te acuerdas, ¿Te acuerdas? Sí, bye, ¿Te acuerdas bye, bye. cuando te sacaste la pinta con Como <laughs> si acaso no fuese 3 4. qué fue? Era ah, con... otra gente Ajá. Bueno, entonces tú sabes Sí, sí Lo importante es que estamos de vuelta Fuerte, fuerte el aplauso Estamos de abuelas y que se viene un montón ¡Histórico! de cosas, se viene un montón de cosas. Años para alegrar este Así es. Cuatro. <risa> <risa> salud, 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 ¿Qué salud, 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 salud. Salud. Y esto ha sido entre todos. Nos vemos el próximo año con nuevos capítulos y no recargadísimos. Ya tenemos todo para este año. <laughs> Nos vemos. <laughs> chao, chao.